Bueno, estamos con una figura de años en la categoría de periodista, Christian Font, ¿qué tal? Bueno, sí, el periodismo uno lo lleva en las venas, ¿no? Es curioso que sea el primer año que intervenga en la categoría siendo periodista de toda la vida, ¿no? Yo pensaba, ¿cómo se dio el proceso, en realidad, de un tipo que también con años de murga y todo lo demás, pero llevas un buen tiempo en radio parodiando la categoría, sí, sí, y terminar llegando a periodistas? Es que en realidad era una categoría que de niño me gustaba muchísimo. También agarré, imagínate, finales de los 80, principios de los 90. Una época dorada. Maravillosa, ¿me entendés? Porque me vi años grandiosos de Gavis, Clappers, Adams, Walkers, Caras y Caretas, yo que sé, una competencia muy fuerte. Se dio que este año, bueno, no, yo no iba a salir en carnaval, y un día en que estaba extrañando la dinámica de ensayos, apareció esta propuesta. Informalmente una vez yo le había dicho a la dirección de los muchachos, el día que debute, debuto acá. Porque alguna vez habían tenido la gentileza de llamarme para contar conmigo en un espectáculo, y yo estaba en Los Diablos y ya comprometido con ese espectáculo, pero esta vez estaba libre, y se dieron otras condicionantes familiares y laborales que me permitieron disponer de febrero con pinzas, pero disponer del mes como para salir en carnaval. Y motivaciones varias: este grupo, laburar con Luis Alberto, un tipo que yo admiré siempre como artista en general, pero especialmente como actor de carnaval. Y me estoy divirtiendo mucho, estoy procurando aprender, estoy viendo desde dónde le puedo aportar. Lo único que te pido, Elvira, es que me la saques un poquito de arriba. Una licencia, por favor, no llévate a Mamaco. No puedo, ya lo hablamos acá, no tengo sitio. Hablaba recién con Cristian y me decía que encarás muchísimo el momento, por ejemplo, de tener una charla, ir viendo cosas que funcionan, que no funcionan, ir corrigiendo y demás. Y me dijo una cosa que me sorprendió. Uno tiene la imagen de público, en realidad, ¿no? Y nunca te he visto trabajar. Entonces, sos muy riguroso. Sí, soy, sí. Sí. ¿En qué se nota eso? ¿En qué lo notas vos? ¿O en qué lo demostrás? No noto que soy riguroso. O sea, no es riguroso, soy un poco exigente. Me gusta cuando hay que ensayar, me gusta ensayar, y me gusta que estén todos concentrados haciendo lo que tenemos que hacer. Y que por suerte en este conjunto se ha logrado una concentración realmente increíble. Y por eso han salido las cosas como salieron. Pero yo cada vez que hice la dirección de como en Adams, en 99 y otros años. Primero, me gusta mucho. Y segundo, me gusta trabajar con todos. Entonces, exijo de alguna manera la concentración y que todos estén, ¿no?, en donde tienen que estar. ¡Qué cacho! Anda a jugar con tu prima y después venís a saludar a los tíos. Ha hecho un tractor el cacho, grandote y con pocas luces. Lo único que te pido, Elvira, es que me la saques un poquito de arriba. Una licencia, por favor. No. Se habla mucho de que los muchachos salieron como un conjunto desde el primer año que quiso salir a ganar y no lograron un primer premio. ¿Eso les pesa, no les pesa, les influye? Porque todo esto está marcado dentro de una cosa muy loca, que es arte compitiendo. Es una cosa es el hecho de, ¿no?, que a los muchachos les cuesta ganar. Yo no creo que sea por los espectáculos, creo que los muchachos podían haber ganado un par de años, sin estar yo también, ¿no? No estoy hablando de mí, estoy hablando hasta como de espectador. Lo que pasa es que ese terreno, ¿viste?, es un terreno que para algunos de nosotros es inmanejable. Entonces, lo único que hacemos es, nuestro director nos pone a conciencia de eso, y no es que decimos, vamos, igual no vamos a ganar. No, redoblamos la apuesta para poder sobrellevar toda esa política interna que hay, y ganar con un espectáculo. Algún día capaz que lo logramos, o no. Pero eso es cosas que pasan. Por eso te decía que yo hablaba con un muchacho amigo del grupo y yo le decía, el arte es arte. Y la interpretación del que lo mira es muy subjetiva. Es como un cuadro, ¿viste? De repente uno se para frente a un cuadro y dice, dejate hinchar, son manchas de colores. Capaz que viene otro, se para al mismo cuadro y dice, loco, qué profundidad, qué bien combinó los colores. Es todo muy subjetivo. Lo único que uno le queda, teniendo en cuenta todo eso, es tratar de hacer el mejor espectáculo posible, cubrir lo que un reglamento te pide que cubras, y bueno, y después lo fundamental es disfrutar con la gente. Yo me muero si salgo primero, pero nadie disfruta con el espectáculo que hago.